yo estudié en una escuela de fotografía que aquí en Morelos es conocida, se llama CEMA, Centro Morelense de las Artes. Y ahí estuve estudiando diplomado, pero creo que ninguna de esas escuelas, talleres y cursos te enseñan cómo deberías de trabajar en un evento. Creo que eso es algo que vas adquiriendo con la experiencia, con mucho trabajo. Y a veces te toca aprender a la mala, o sea, también te toca aprender a trabajar regalando precisamente tu trabajo porque no eres alguien conocido, no eres alguien que se ha hablado de ti, eres un novato, digamos, y es muy difícil que contraten a alguien que no ha tenido experiencia. En lo personal, yo recomiendo, y es lo que yo hice, fue que me ofrecí como padrino de fotografía para unos 15 años y ahí yo ya tuve mi material para poder presentar como trabajo. Y también la otra chica pues tuvo sus fotografías. A fin de cuentas pues ellos contrataron a un paquete de fotografía y video, pero pues nunca está de más, ¿no? Otro fotógrafo porque te puede dar su trabajo de diferente perspectiva a la que a lo mejor tienen otras personas. Entonces, yo recomiendo mucho eso a los que van iniciando en la fotografía, a los que van empezando, busquen con sus amigas sesiones fotográficas, entre su familia, cubren su evento y así es una muy buena manera de comenzar aquí en lo que viene de los eventos. Ya con respecto a cuánto deberías de cobrar y cuánto deberías de invertir, eso ya es depende de cada quien. Cuánto quieres ganar tú como fotógrafo, considera tu sueldo, considera el desgaste de tu equipo, de tu cámara, consumibles, transportes, comidas, impresiones, todo lo que vayas a ocupar. Y en base a eso vas haciendo paquetes y en cada paquete agrega algo diferente para que los clientes tengan opción. Para, no sé, clientes que a lo mejor tienen poco presupuesto, pues diseña un paquete para esa clase, diseña paquetes para algo más elaborado, pero también va subiendo de precio. O sea, aquí es como, no hay una regla, aquí hay que experimentarle, moverle, sufrirle, muchas, muchas horas de trabajo, también muchas horas de estrés, de angustia. En la fotografía, en los eventos, te toca vivir de todo. Quinceañera se ve corriendo. Corramos. Hay que seguirla. Tenemos aquí la envoltura para la crinolina. ¡Cállate!
Ok, sigamos. Y ya entro al baño. Y bueno, pues toca seguir esperando. Hola. ¿No estás grabando la nota? Sí. Bueno. ¿Qué te dijeron? Que sí, iba a tocar en una banda. Ah, sí, está tu instrumento esponjoso. Mi instrumento esponjoso. Vamos a ver. Ah, sí. Que no te ven. Corre, corre. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿te vas a entrar? No. Tú tenías en el taxi. ¿Qué vamos a hacer? ¿Escucharle cuál? ¿El uno? Que sí, no sé. No, oh, rayos. Estamos subiendo. Tápate con esto. ¿O bajamos o subimos? Subimos al nivel 2. No, bajamos. No, abajo. ¿Va para pronto bajar? Sí. Sí. ¿Qué poco no es cuál va? Es un instrumento. Cabello, qué bonito. Ay, gracias. Yo sí lo tengo, pero me lo nací. Espérate, vale, todavía no. ¿Va a bajar? Plata baja, ¿sí? ¿Para qué? Pues es lo mismo. No, tenemos que ir a... Gracias. ¿Sube? Aquí estábamos. Por allá entramos. Llévate tu vestido. Sí, señor. Suéltalo. Dijeron en el grupo que pareces novia a la fuga. Que andabas corriendo ahorita que entraste. Sí, quinceañera. Ok. Toda la gente viéndote. Pues la verdad también quiero aprovechar este espacio para comentar y decir que muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado, principalmente también a mi esposa, que ella es la que me ha ayudado en tiempos en la verdad es que yo me veo muy difícil la situación, siempre ha estado conmigo, no me ha dejado, a pesar de todo sigue conmigo. Y yo creo que lo más importante para un fotógrafo es tener a alguien con quien puedas apoyarte. Ya sea un amigo, ya sea tu mamá, tu familia en general, tu hermano, incluso tu novio, tu pareja. Yo creo que cualquier persona que te pueda ayudar, que te pueda escuchar, que te pueda asesorar en cuanto a persona como eres, eso va a influir mucho en tu trabajo, porque si tú haces un trabajo con una negatividad, que te caigas encima, que a lo mejor te fue mal ese día porque... no sé, reprobaste el examen, te hicieron enojar, todo eso de alguna manera perjudica tu trabajo en cuanto a la fotografía o el video. Entonces, esa es mi recomendación para los que van empezando. También cómprense, traten de comprarse una cámara o una que tengan ustedes ahí abandonada, de su familia tal vez, alguna que todavía sirva. Inclusive los celulares tienen mejor resolución que hace 8 años, que fue cuando yo empecé. El chiste aquí es dar el inicio, dar el paso, atreverse a hacerlo, atreverse y arriesgarse. Ganes o pierdas, te vaya mal, te vaya bien. La verdad es que tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. Si no, vas a tener como que esa frustración de que
pude haber hecho esto, lo pude haber mejorado, pude haber hecho muchísimo mejor, pero creo que no lo intenté por la inseguridad. Entonces, pues yo la verdad es que estoy abriendo un canal de YouTube que tenía abandonado y quiero volver a retomarlo para pues enseñarle a las personas lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha funcionado, lo que yo hago, también para que vean los clientes cómo es que trabajamos, la producción, postproducción, cómo entregamos a los clientes, cómo es el proceso de edición de una fotografía, todo eso relacionado a los eventos, foto y video. Quiero proyectarlo en ese canal de YouTube, que la verdad es que no lo hago con fines de lucro, no lo hago por fama. Yo digo que YouTube es una herramienta que te ayuda a lo que tú estás haciendo. En mi caso es la fotografía, me ayuda a que mi trabajo sea conocido por más personas y me abre la posibilidad de que algún cliente pueda ver mi trabajo y me pueda contratar. Entonces, yo creo que ese es mi objetivo principal al momento de querer subir videos a este nuevo canal de YouTube. Y pues bueno, no me queda nada más que decir que espero que hayan disfrutado este video, espero que les haya gustado. Este tipo de videos, que bueno, la verdad es que este video que ustedes acaban de ver me ha tomado como alrededor de unas 2 semanas aproximadamente, pero al final vale la pena. Al final es algo que a mí me gusta, es lo importante, estoy quedando satisfecho con el resultado. Y pues bueno, la verdad es que quiero que mi trabajo sea así, que a lo mejor no suba videos muy seguido, pero cuando lo suba tengan una muy buena producción, no subir un video por subir nada más, por no sé, por X razón. Entonces quiero hacer algo bien, quiero que mi trabajo hable por mí. Y pues bueno, si ustedes quieren acompañarme en mis próximos proyectos y estar al tanto, pues los invito a que vayan a mis redes sociales, se suscriban a los canales de YouTube que tengo, que por aquí abajo en la descripción va a estar apareciendo, para que vayan y vean mi trabajo. Y no me queda más que decir muchas gracias por ver este video. Yo soy Javier Martínez y espero verlos en un próximo video.